Los jugadores que solamente tienen un equipo durante su trayectoria profesional son una especie selecta y prácticamente tienen garantía de que formarán parte de los ídolos del equipo, en especial si su labor dentro de la cancha era la de un caudillo que siempre supo ganarse la confianza de compañeros y aficionados. Hoy se hablará de uno de los caudillos más importantes en la historia de Boca y que ayudó a forjar el ADN del club, Antonio Ratín. Mediocampista alto, entregado y con el cuchillo entre los dientes y la cinta de capitán, comenzó haciendo las inferiores con Tigre. Sin embargo, en su corazón ya estaba guardados los colores que semejaban la bandera de Suecia. Incluso, durante su infancia, su sueño era poseer una camiseta de Boca. Ratín no venía de una familia de lujos. Cuenta que antes de ser profesional se bañaba con un par de baldes de agua fría y en el baño el inodoro era prácticamente inexistente. Su padre jamás logró tener afinidad por el fútbol. Le decía el joven que el camino correcto estaba en el estudio. Sin embargo, el sueño del Rata estaba enfocado en una cancha de balompié. Gracias a las cualidades que empezó a demostrar con Tigre, Boca le convenció de unirse con 18 años en 1955. Todo fue gracias al pedido de Bernardo Gandulia, quien le aseguró que triunfaría con los Bosteros. El presagio no pudo haber sido más correcto. Bajo el mando de Fortunato 9 de septiembre del 56 en la Bombonera y contra River, Antonio Ratín vivió sus primeros minutos con el equipo principal. Estando en la cancha, el mediocampista le pidió una foto a su ídolo Pipo Rossi, mientras que en los 90 minutos los 11 del campo jugaron con altura y sacaron la victoria. La actuación de ese espigado mediocampista que aportaba en la defensa y en la salida convenció a tal grado que se convirtió en un titular indiscutible. Los goles tampoco faltaron y pese a que no era un delantero, le tocó mandarla a guardar en su noveno partido del fútbol argentino y justamente contra el club que lo empezó a formar. Fue entonces que la filosofía de ser un auténtico dueño de la mitad de la cancha le invadió la cabeza. Para Ratín no había oportunidad para demostrar flaqueza. Jugaba bajo la consigna de siempre dar el ejemplo con la entrega y el temple sin perder los estribos. Se podía tener un buen o mal partido, pero nunca claudicar dentro del campo. Con el paso de las temporadas, el Rata se adjudicó el papel de referente y se convirtió en el caudillo que necesitaba el equipo. Pese a que jugaba sobre el límite del reglamento, jamás terminó por convertirse en un artero. Como futbolista, se ganó el respeto del arbitraje. Jamás fue catalogado como ventajero y más que un simple caudillo, también era leal y franco. Estaba convencido de que la pierna fuerte era un recurso preciado. Su papel como capitán también le ayudó a que su relación con los jueces tampoco se volviera ríspida. Sin embargo, Antonio Ubaldo sabía que tampoco era imprescindible y estaba dispuesto a cualquier sacrificio con tal de que Boca ganara. Por ejemplo, cuando el Cheney se midió ante el Santos de Pelé en la final de la Libertadores del 63, el mediocampista sugirió pelearse con Pelé para que ambos fueran expulsados. Bajo su perspectiva, los brasileños perderían cualquier posibilidad si no tenían a su mejor hombre dentro del campo. Pero don Adolfo Pedernera rechazó la propuesta porque no era lo correcto. Para Ratín Pedernera siempre fue un maestro. Incluso le devolvió la alegría de jugar cuando no quería hacerlo más en el 67. Le alargó la carrera otros tres años. Y solo este Bastión que vistió la camiseta de Boca podía pasarle lo más insólito en el mundial del 66, con una de las expulsiones más polémicas y que obligó a innovar el reglamento. Durante el partido de los cuartos de final Inglaterra se enfrentó contra la Albiceleste. Con el 10 en su espalda y con la cinta de capitán, Ratín aseguró que estaba dando la mejor de sus participaciones en el torneo. Y aunque horas atrás el entrenador de Argentina, el Toto Lorenzo, les había advertido que el árbitro no sería imparcial, el rata y la defensa estaban a la altura de las circunstancias. Sin embargo, el juez Craitline marcaba todas las jugadas a favor de los ingleses. Tras una falta, Ratín pidió hablar con el árbitro, pero el jugador no sabía ni inglés ni alemán, y el otro mucho menos español. El medio, mientras le mostraba la cinta de capitán al hombre de negro, pedía al traductor que le amparaba el reglamento. Craitline aprovechó la oportunidad y le mostró la expulsión. Había intuido que el argentino lo había insultado. Fue entonces que se armó la trifulca y se inundaron los reclamos. El partido se detuvo por al menos 10 minutos, y mientras el jugador se negaba a abandonar, se sentó en la alfombra de la reina Isabel II. Tras la polémica, por fin Antonio abandonó. Pero antes en un gesto de molestia estrujó el banderín de corner que tenía la bandera inglesa. Los aficionados lo repudiaron y voló cerveza en Wembley. Al final, el equipo de La Rosa pasó a la siguiente ronda y gracias a eso ahora existen las tarjetas en el fútbol. Pero reducir a solo ese juego su participación de 34 con la selección no sería justo. Mientras se enfundó la camiseta argentina, también estuvo en el equipo que disputó la Copa de Chile 62, y fue uno de los ganadores del combinado que obtuvo la Copa de Naciones también de ese mismo año. Mientras que sus últimos momentos como futbolista los vivió contra Banfield el 27 de julio de 1970. Aquel día, Ratín únicamente disputó 45 minutos, y tras ver que la confianza que le tenían sus compañeros había desaparecido, y padecer por meses dolores en los tendones de Aquiles que mermaron su rendimiento, Antonio Ubaldo le pidió el cambio al técnico José María Silvero. Ratín había perdido el deseo de jugar, y entonces con 14 temporadas en las piernas, un total de 382 partidos entre oficiales y amistosos y 28 goles, el caudillo de Boca decidió abandonar el estadio. Aquel hombre que una vez fue la voz de mando, el compañero de Rojitas en las concentraciones y que al día de la tragedia de la puerta 12 se ofreció a donar sangre, se retiró con cuatro títulos de liga en el 62, 64, 65 y 69, además de la Copa Argentina del 69. Después tuvo paso como entrenador del club donde no le fue de la mejor forma durante ese periodo de transición en el 80. Se dedicó a la política de su país, también vendió seguros y tuvo algunos cargos más dentro de Boca, donde finalmente consiguió su estatua en el 2015. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video, seguir la temporada y escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario y un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que más gente conozca este contenido. Ahora nos tomaremos un descanso de alrededor de dos meses y llegaremos por ahí de noviembre. También no olvides seguirme como IrvingDMH en Twitter, Irving-Periodista en Instagram. También estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate y nos vemos muy pronto. Bye.